Cuando me da por hacer locuras, no hay nada que me detenga. Si hubiera sabido cómo iba a acabar todo, me habría detenido en el comienzo. Es decir, si hubiera estado en mi sano juicio. Pero en cuanto la vi, mi sano juicio se esfumó por un tiempo. Quise darme ánimos y pensar que soy un tipo desenvuelto. Pero allí había una bella mujer completamente sola, y yo con tiempo de sobra, sin nada que hacer, excepto buscarme complicaciones. Hay gente que olfatea el peligro. Yo no. Le ofrecí el último cigarrillo que me quedaba. Estaba esperando la ocasión, así que no me diga usted que no. Lo siento, no fumo. Así es como la descubrí. Y desde aquel momento mi cabeza se vació de todo lo demás, ocupada tan solo en evocarla. Pero en Central Park, por aquellos días, muchachos desarrapados se dedicaban a atracar, a asustar... ¡Socorro! ¡Socorro! Sin embargo, aquellos jóvenes no eran profesionales. Y tal vez por eso, cuando yo aparecí, me fue fácil representar el papel de héroe. Cosa que desde luego no soy. El cochero recobró el conocimiento, no le pasaba nada. De modo que le pedí el coche para llevar a la dama a su casa. Al rato ella se recuperó, se fue animando gracias a mi charla. Charla improvisada para tranquilizarla, claro. Y también para resaltar el valor heroico del hombre, yo, que acababa de salvarla. Bella Rosalind, un nombre que le va de maravilla. ¿Rosalind? Rosalind, un nombre romántico y sonoro. Yo me llamo Michael. ¿Es usted un personaje? No soy más que un pobre marinero que va paseando por Central Park con una princesa a su lado. La princesa Rosalind, y me pregunto, ¿de dónde ha surgido esta princesa? No sé por qué tengo que decírselo. Pero... sus padres son rusos, rusos blancos. Usted no ha oído hablar del sitio donde ella nació. ¿Querría, princesa, apostar algo? ¿Apostar? Me gano la vida jugando. Le apuesto $1 a que conozco el sitio en que ha nacido. En Chefu. Chefu está en las costas de China. Es la segunda ciudad más pervertida del mundo. ¿Cuál es la primera? Macao, ¿no cree? Tal vez. He trabajado allí. Ah, ¿trabajado en Macao? Tenga su dólar. ¿Cómo califica a Shanghái? También he trabajado allí. ¿Ya, jugando? Pues... supongo que tendría más suerte que esta noche. En Shanghái se necesita algo más que suerte. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Ya verá cómo puedo conducir el coche desde ahí abajo. Ahí hay un coche de la policía. Más vale que nos vayamos del parque. Con el coche y el caballo a la policía le resultaría muy fácil dar con nosotros. No les tiene mucha simpatía, ¿verdad, Michael? ¿Yo? Pueden hacer su trabajo sin necesidad de que les ayudemos. ¡Eh, tú! ¡Mira por dónde vas! ¡Quita ese jamelgo del medio! Ahora la policía podrá atraparnos. Lo mejor es que dejemos el coche aquí y nos vayamos a pie. ¡So! Es evidente que no le gusta la policía. Es evidente. De todos modos, mi coche está ahí, en el garaje. Dígame, Michael, ¿hay algún motivo de roce entre la policía y usted? Bueno, nunca me han metido en la cárcel. ¿Ah, sí? En América, quiero decir. Las cárceles más cómodas están en Australia, las peores en Europa. ¿Qué ley quebrantó en Europa? Maté a un hombre. Ahora por poco mata usted a una chica. ¿Hay alguna ley en contra de eso? Pruebe. Las cárceles americanas le gustarán. Así que en este país le meten a uno en la cárcel por asesinato. La semana pasada un hombre mató a su mujer en San Francisco. Ella había ido a la nevera a sacar algo para cenar. Él creyó que se trataba de un ladrón, según dijo. Le disparó 5 veces en la cabeza. Tenía un buen abogado. Sin duda, vi su foto en el periódico. Bainbridge o algo así. Bannister. En efecto, Arthur Bannister. Ponía que era el mejor criminalista del mundo. Hay quienes lo creen. Su coche, señora. Envíe la cuenta a mi marido. Si es usted marinero, Michael, le ofrezco un empleo. ¿Le gustaría trabajar para mí? Me agradaría. Zarpo mañana. Nosotros también vamos a la costa occidental a través del canal. Nos falta un hombre en la tripulación. Haré que le paguen bien.
No se moleste. ¿Es esto lo que busca? Demuestra talento llevando un revólver para pasear por el parque. Pero si sabía que tenía un revólver dentro del bolso, ¿por qué tiró el bolso? Quería que lo encontrase usted. Yo no sé disparar. Es fácil. Solo hay que apretar el gatillo. Vaya señora, ¿no les parece? Sí, y vaya coche. Buenas noches, señor Grisby. El señor Bannister lo envió directamente desde San Francisco, solo para que ella pudiera utilizarlo aquí. ¿Bannister? El mismísimo Arthur Bannister. Oiga, hay algunos con suerte, ¿eh? Personalmente no me gustan las relaciones con mujeres casadas. Pienso que si engañan a sus maridos, también pueden engañarme a mí. Bueno, Nueva York no es esa gran ciudad que pretende ser. Así que el día siguiente lo pasé en la sala de contratación esperando un barco. De ese modo, estúpido de mí, creí que podría huir de ella. No te tragues eso, es malo para crecer. Ven aquí. Perdone, tal vez podría usted ayudarme a localizar un tal O'Hara. Michael O'Hara. ¿Michael O'Hara? ¿Se refiere al irlandés negro, ese grandullón que habla tanto? No le conozco personalmente. Yo sí. Joe. Llama a Michael O'Hara, que hay un señor que desea verle. Michael O'Hara, por favor, pase por el vestíbulo. Un hombre quiere verle. ¿Son compañeros? Estuvimos juntos en Europa. Empezaron a llamarle el irlandés negro después de lo que hizo allí en el 39. Sí, Mike es un tipo muy tratable, pero saca la navaja y cuando se enfada... ¿O'Hara? Sí. ¿Es usted lo que se llama un marinero para todo? Bueno, eso dicen. ¿Ha trabajado en un yate? No. Imagino que podrá manejar una motora. Pues supongo que sí. ¿Bebe usted? Perdón, ¿cómo dice? Le he preguntado que si bebe. No exijo que lo que me pongan delante tenga vitaminas con tal de que sea fuerte. ¿Bebe habitualmente? ¿Puedo preguntarle si me está haciendo una invitación, señor? Bueno, puede usted tomarlo así si le parece. Oiga, señor O'Hara, lléveme al bar más próximo. Allí charlaremos de la posibilidad de que trabaje usted para mí. Me llamo Bannister. ¿Bannister? Muchachos, os presento al señor Arthur Bannister, el mejor criminalista del mundo. Sacará de cualquier lío. Jake Bedgerson y... Hola. Goldie, ¿no? Me llamo Hiram Goldfish. Encantado. Su mujer le ha mandado para que me contrate. ¿No es eso, señor Bannister? Ahora el señor Bannister va a invitarnos a una copa. Mientras yo me divierto rechazando su oferta. ¿Saben ustedes? Mike salvó la vida a mi mujer. Oh. Tenga, ¿le importaría poner estas monedas en el número 4? Es la única canción que nos gusta. Sí. Mike es todo un héroe. Un tipo con personalidad. Señor Bannister, no crea usted eso. ¿No es un tipo con personalidad? ¿Qué es un tipo con personalidad? No lo sé. Un tipo con nervio. ¿Qué es lo que hace que se cante mejor que yo? Algo aquí dentro que da potencia a su voz, un micrófono. Ese es un nervio. ¿Nervio? Un revólver, una navaja, un cuchillo, algo que los demás no tengan. Sí, un puño más contundente, hierro en los nudillos, un galón en la manga, una placa que diga policía, una piedra en la mano, un rollo de billetes en el bolsillo. Eso es tener nervio. Hermano, sin nervio, nadie consigue triunfar. ¿Has oído esto, amigo mío? ¿Y es verdad? Bueno, pues no lo olvides. Sí, pero ¿por qué canta mejor que tú? Naturalmente, alguien tenía que llevar al señor Bannister a su casa. Me dije que no podía dejar a un hombre desvalido e inconsciente en una taberna. En realidad, yo era el que estaba inconsciente y tan desvalido como una oveja ante una manada de lobos. Oye, Mike, te agradezco mucho que te hayas portado así conmigo. Estoy completamente borracho.
No estaba segura de que vendría. No voy a quedarme. Tiene que quedarse. Amor mío. Será un crucero muy agradable. Primero el canal de Panamá, luego las costas mexicanas. Necesitamos un contramaestre, muchacho. ¿Ha navegado alguna vez? Un poco. Anoche le vi en el garaje, ¿verdad? Ese era otro, no yo. Ella le necesita. Quédese. Oye, Mike, si sabes jugar tus cartas, creo que podremos conseguir trabajo para los dos. Puede que aceptemos. ¿Y qué hacía yo, Michael O'Hara, en un yate de lujo? En un crucero de placer por el soleado mar Caribe. Pues está claro, iba detrás de Rosalie. Pero yo no me atrevía a reconocerlo, no. Para conseguir un grado de estupidez tan completo, lo primero que hay que hacer es inventar una serie de mentiras y luego creérselas. Nuestra pequeña expedición navegó algunas semanas por las Indias Occidentales, contemplando el panorama, viéndolo todo, haciendo acopio de abastecimientos y mezclándose en nuevas complicaciones. ¿Cómo dice? Digo, que ¿por qué no se va usted a nadar? No traje bañador esta vez, señor. Debe hacerlo la próxima. No habrá próxima vez. Pienso despedirme. Creo que mi bañador le estará bien. Lo encontrará en el armario de mi camarote. Supongo que no sabe quién soy, amigo mío. Creo que le vi en Nueva York. Llegué esta mañana en avión, pasando por La Habana. Soy George Grisby, ¿sabe? Grisby y Bannister. ¿Dónde están los demás? ¿Han bajado a tierra? Sí, se fueron todos a tierra. ¿Mi socio también? ¿El señor Bannister? Sí, también. ¿Y la señora? Oh. El señor Bannister me ha contado que una vez mató usted a un hombre. Es usted Michael, ¿verdad? Sí, señor. Me interesan mucho los asesinatos. Perdone si le parezco curioso, pero ¿dónde ocurrió? En Trípoli. ¿Cómo lo hizo? No, déjeme pensar. Lo hizo con las manos, ¿no es eso? ¿Le angustia recordar la escena? ¿Qué le había hecho él? Nada. Le mató solo por divertirse, ¿eh? Era un espía. Había guerra en aquellos momentos. Ah, entonces no fue un asesinato, ¿verdad? Dígame, ¿lo haría otra vez? ¿Le importaría matar a otro hombre? No si fuera como aquel. Yo pertenecía al servicio de espionaje de mi país durante la Guerra Mundial. ¿Me mataría a mí si le diera la oportunidad? ¿Podría darle esa oportunidad? ¿Michael? ¡Michael! ¿Antes de que Lee bajara a tierra, dejó algo de comer para mí? Sí, señora. Hay bastante para dos. Y yo qué sé, ¿por qué no se lo pregunta la señora Bannister? Pregúnteselo usted. ¿Le gustaría que le diera un puñetazo en un ojo? Ojalá me pidiera que la acompañara a nadar. A usted se lo pedirá. Espere y verá. ¿Quiere ayudarme? Deme un cigarrillo. Estoy aprendiendo a fumar ahora. Desde aquella noche en el parque yo... me he aficionado. ¿Todas las mujeres ricas juegan a lo mismo? Sí.
Llámeme Rosalind. ¿Qué haría eso? Yo tampoco. Está asustado, ¿verdad? Está asustado. Yo también lo estoy. ¿Por qué me hiciste creer que necesitabas ayuda? Tu carácter es otro. Si necesitas algo, lo coges tú misma. No soy lo que te imaginas. Me limito a intentarlo. Pues adelante. Lo conseguirás. Oh, Michael. Dime, ¿qué es lo que temes? ¡Hasta luego, muchacho! Ahora él ya sabe lo nuestro. ¿Tú crees? Michael. Diga, señor. Michael, el señor Grisby acaba de decirme algo que lamento de veras. Cariño, esto en realidad te interesa a ti más que a nadie. No retires tus brazos. Según dice George, Michael está deseando abandonarnos. Era un cambio de tiempo. ¿Sabías tú algo de esto? No lo sabía. ¡Cállate, George! ¿Qué sucede, Michael? ¿Demasiadas horas? No, señor. ¿Es poco sueldo? Eso no me interesa, señor. De modo que no te interesa el dinero, Michael. Entonces eres rico. Soy independiente. ¿Sin dinero? Antes de que empieces esa novela que Elsa dice que vas a escribir, debes aprender una cosa. Que has estado viajando demasiado por el mundo para descubrir algo acerca de él. Muy agudo, Arthur. Bueno, señor. Hace mucho que sé que estar sin un céntimo es saludable. Eso también es agudo, Arthur. Cállate, George. Dicen que el dinero no puede proporcionar salud ni felicidad. ¿No es eso? Pero sin dinero yo estaría tendido boca arriba en la sala de un hospital de provincias. Mira este yate. Perteneció a John Bacharach, el gran Bacharach, que me echó de su club porque mi madre era una griega de Manchester. Le denuncié por perjurio. Murió arruinado. Y aquí estoy yo. George. Cada hombre tiene sus ideas particulares, Elsa. Enciéndeme un cigarrillo. Sobre la felicidad, naturalmente. Me estoy volviendo loco. Pero sobre el dinero, todo el mundo opina lo mismo. ¿No es verdad? Por ejemplo, Bessie. Ella trabajaba para Bacharach. Yo le pago más, ¿verdad, Bessie? Sí, señor Bannister. Para ella, salario sinónimo de felicidad. De hogar. Tres habitaciones para dos familias. Bessie es ya abuela y viuda y solo trabaja uno de los chicos. ¿Verdad, Bessie? Sí, señor. Sí, claro que sí. De modo que Bessie va a la iglesia todos sus domingos libres y pide a Dios que nunca sea demasiado vieja para dejar de ganar el dinero que yo le pago. ¿Eh? Tú te llamas independiente. Ven a verme dentro de 5 años. Sí, señor. Te esperaré. ¿Por qué aguantas esto, Bessie? Voy a marcharme. ¿Por qué no te vas tú? Ya lo has oído, porque necesito el dinero. Conversaciones sobre dinero y asesinatos. O estoy loco o ha perdido el juicio esta gente. Por eso no puedo irme. Por esa pobrecilla con la que se casó. Alguien tiene que cuidar de ella. Comes a change of heart, and who knows when the rain will start. So I beg you, please don't love me. But if you love me, then don't take your lips. Or your love.
G-L-O-S-S-O-L-U-S-T-O. Is right, Glosso, Lusto. Recuérdenlo, señoras. Usen siempre Glosolusto. Complacerá a su cabello y al hombre que ama. ¿Quieres ayudarme? Amor. ¿Crees en el amor, señora Bannister? Dame el timón. Los chinos me enseñaron a pensar en el amor. ¿Y por qué los chinos y no los franceses o los armenios? Los chinos dicen, es muy difícil que el amor dure. Por lo tanto, el que ame apasionadamente, al final se librará del amor. Esa es una forma terrible de pensar. Hay otro proverbio que dice, la naturaleza humana es eterna. El que se deja guiar por sus instintos, conserva hasta el final la fe en la vida. Elsa. Sí. ¿No te alegras de que haya convencido a Michael para que venga con nosotros? Dime. Debe haber cambiado de opinión sobre mí. Créame, señor Bannister, ya se lo he dicho a su esposa. No me gusta juzgar sin conocer el desenlace. Es siempre mi norma. Aunque me cueste reconocerlo, no puedo negar que el señor Bannister procuraba ofrecer a su esposa todo lo que ella deseaba. En una ocasión dejé caer que le gustaban las excursiones. Íbamos en dirección a la frontera mexicana cuando decidió que nos detuviéramos para hacer una. Bueno, la excursión del señor Bannister fue algo inimitable. 1000 incomodidades y un gran derroche de dinero. Pero a Bannister no le importaban esas bagatelas. Cuando sepas lo que tengo para ti, te parecerá que lo pagas. Sí, hemos trabajado juntos en un montón de casos. Sentiría que este fuera el último de todos. Se está fraguando algo. Se está fraguando algo contra mi vida. No es cierto. Voy a ser asesinado. No es eso lo que quieres venderme. Me van a matar. Pero sí. ¿Es que crees que yo no estoy enterado? Y con todo detalle. Ahora déjame en paz. Quiero divertirme un poco. Lo de Brun, he querido decírtelo antes, no es un mayordomo. No es un buen mayordomo, es un detective. Mi marido le tiene contratado para vigilarme, pretende que yo no pueda pedir el divorcio. ¿Y pedirlo él? No tengo un centavo, quiere deshacerse de mí sin pasarme nada. ¿Cuánto te importa eso? Yo diría que no. Ya te he dicho, cariño, que no sabes absolutamente nada del mundo. Últimamente estoy completando mi educación. Es preciso reconocerlo, Arthur. Cuando organizas una excursión de verdad. Que se repita. Arthur. Sí, que se repita. ¿Sabes una cosa? Michael sigue insistiendo. ¿Cómo dices? Yo no digo nada, lo decías tú. Michael insiste en marcharse. Está en su derecho. No, no, creo que Arthur debería intentar convencerle. Pero si él quiere irse. Pero Dios, tiene interés en que se quede, Elsa. Michael es tan grande y tan fuerte. Es un buen guardaespaldas para ti, ¿eh?
¿No es eso lo que dijiste? No necesito ningún guardaespaldas. Exacto. Ni siquiera un guardaespaldas como este. Y prepara una copa. Al estilo irlandés. ¿Sabes? George piensa que Michael se ha enamorado de ti, que eso me entristece. Pero se equivoca. Se equivoca completamente. ¿Te enteras? Oye, yo no he dicho eso. Michael es mi capa. Estás equivocado, George. No empecemos a discutir por estas tonterías. No son tonterías, George. Deberías darte cuenta que no me importa lo más mínimo que Michael esté enamorado de mi esposa. Tan joven, tan sana, tan fuerte, tan bella. Pero, amor mío, ¿dónde está tu sentido del humor? No tengo por qué oírte hablar así. Mi conversación siempre es inteligente. Vamos, Arthur. Deja a Elsa en paz. Ahora que lo pienso, ¿por qué no quiere Michael trabajar para nosotros? ¿Por qué iba a querer? ¿Por qué alguien va a querer vivir a nuestro alrededor? ¿Dónde está tu afición a la aventura? ¡Broom! ¡Broom! Perdóneme, señor. ¿Qué quería? Dile a Michael que venga aquí un momento. Sí, señor. Mike. El señor Bannister dice que vayas. ¿Qué hay, Michael? Hola, señor Bannister. Mi mujer ha perdido su sentido del humor, Michael, y se han despertado mis deseos de aventura, ¿sabes? Me tomaré una copa. Dale una copa también, George, y no pongas esa cara. Tal vez no figure en las listas de sociedad, pero tampoco figuras tú ya. ¿Es esto lo que hacen para divertirse por las noches? ¿Sentarse a tomar copas y a destrozarse mutuamente? Bueno, si quieren que me una al juego, lo haré encantado. Se me ocurren varios insultos que les ofrecería con mucho gusto. Ah, pero Michael, eso no está bien. Seguro que perderías el juego. Tenemos que ponerte dificultades, Michael. Deberías conocer, por ejemplo, lo que George sabe sobre mí si de veras quieres insultarme. Y Michael, si te parece interesante la historia de George, tienes que oír la que narra las peripecias de Elsa hasta conseguir casarse conmigo. ¿Quieres que haga la crónica de tus rencores, Arthur? Les voy a contar una historia. Una vez bordeando las costas del Brasil, vi el océano tan oscurecido por la sangre que parecía negro, y el sol se ocultaba tras la línea del horizonte. Nos detuvimos en Fortaleza, y varios marineros sacamos los aparejos para pescar un rato. Yo fui el primero en enganchar algo. Era un tiburón. Luego apareció otro. Y otro, y otro. Hasta que todo el mar se llenó de tiburones. Y más tiburones. No se podía ver el agua. Mi tiburón se había soltado del anzuelo. Y el olor, o tal vez la mancha, porque sangraba a borbotones, hizo que los otros enloquecieran. Aquellos animales se devoraban entre sí. En su locura, se comían unos a otros. Se sentía el frenesí del asesinato como el viento azotándole a uno en los ojos. Y se olía el hedor de la muerte que emanaba del mar. Nunca había visto nada peor. Hasta la reunión de esta noche. ¿Y saben una cosa? Ni uno solo de los tiburones de aquel rebaño enloquecido sobrevivió. Ahora les dejo. George, es la primera vez que alguien te considera con tanta categoría como para llamarte tiburón. Si fueras un buen abogado, lo tomarías como un elogio. Thank you.
¿Dónde está la señora Bannister? No tengo la menor idea. A ella le encanta Acapulco. A mí también, pero... Sí, esto es muy bonito, pero lo que quiero saber es cuándo volvemos a San Francisco. ¿Por qué no me acompaña, amigo? Conozco los mejores sitios. Lo pasará bien. Quiero hacerle una propuesta. ¡Qué hermosura! ¿Se refiere a la playa o a las turistas? A todo. Sin duda el mundo tiene una parte agradable, pero no se pueden esconder el hambre y el delito. Es un mundo espléndido y culpable. Así que le dije, claro que tienes que pagarme. ¿Qué le parece, Michael? ¿Cree que al mundo le llegará su fin? Bueno, alguna vez tuvo un principio, de modo que tendrá fin. Se aproxima, ¿sabe? ¿Mm? Ah, sí, tiene que llegar. Primero las grandes ciudades. Luego toda esta belleza. Tiene que llegar. Yo prefiero estar en otra parte cuando eso suceda. Yo habré desaparecido. Para eso le necesito, Michael. Para que se ocupe de quitarme de en medio. ¿Quiere ganar $5,000? ¿Cómo? Lo que acaba de oír, $5,000. ¿Y qué tengo que hacer a cambio? Ya se lo explicaré. Mientras tanto, piénselo, Michael. $5,000. Son suyos. No tiene más que matar a alguien. ¿Pero a quién, señor Grisby? Me gusta saber a quién asesinaré. Bien dicho. Oiga, no quisiera matar a cualquiera. ¿Le conozco yo? Oh, sí, pero no se lo imagina. Me doy por vencido. ¿A mí? Estoy en mi sano juicio, Michael. Me comprometo a pagar $5,000 si se hace un buen trabajo. Es una propuesta perfectamente seria. Quiero que me mate. Hasta luego, Michael. Elsa. Michael. ¿Qué? ¿Hablaste con George ayer? Sí. ¿Dijo algo sobre nosotros? Tiene miedo de que este mundo se acabe. Me habló del suicidio. A veces he pensado en ello. ¿En suicidarte? ¿Crees que está mal, Michael? No lo sé. ¿Te mataría si no tuvieras otra salida? No lo sé. He mirado esas píldoras tantas veces. ¿Qué píldoras? Las que mi marido toma para el dolor, y me he preguntado si una cantidad suficiente aliviaría el mío. ¿El dolor de estar viva, quizá? El señor Grisby ha decidido curarse ese dolor y me ha elegido a mí. El señor Grisby quiere que mate al señor Grisby. Es evidente que ha perdido el juicio. Está loco. Y Arthur también. Oh, tu marido puede cuidarse de sí mismo. ¿Qué quieres? Bonita luna. Es la noche propicia, ¿verdad, señor O'Hara? No me ha contestado, señor O'Hara. Debe responder cuando se le habla. No me gustaría tener que acusarle al marido de la dama. He dicho que esta es la noche propicia. Déjame llorar, Elsa.
no puedo soportar que llores. ¿Sabes lo que Bruma estaba haciendo? Espiar. Espiarte. Te llevaré a un sitio donde no haya espías. Michael, ¿dónde? Muy lejos. A algún sitio muy distante. ¿Distante? Ahora estamos en él. No sirve huir. Lo he intentado. Todo es malo, Michael. Todo. No se puede escapar ni luchar contra las cosas. Eres un loco caballero errante, Michael. Eres grande y fuerte, pero no sabes cuidar de ti mismo. ¿Cómo vas a cuidar de mí? ¡Mike! 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 Perdona la intromisión, pero es que hay un par de policías ahí fuera. ¿Policías? Yo no sé hablar su idioma, ¿entiendes? Y quieren que identifique a este fulano. ¿Cómo se dice en su lengua vagabundo o borracho? En los primeros días de octubre, llegamos a San Francisco. Echamos anclas en la bahía, frente a la ciudad, en Sausalito. Había sido un crucero muy interesante. Todos eran ricos, raros, fuera de lo común. Pero yo no tenía estómago para soportarlos. Vivir enganchado a un anzuelo le quita a uno el apetito. Se pierde el gusto por todos los placeres, excepto por el que a uno le abrasa. Pero incluso sin apetito aprendí que es asombroso lo que un idiota como yo puede tragar. Por favor, Michael, ten cuidado. El coche está ahí abajo. El señor Bannister te espera para llevarte a la ciudad. A San Francisco. Pero tú no vas a ir. Vendrás conmigo. Michael. ¿Crees que no puedo ocuparme de ti? Que pretendo huir contigo a una isla desierta a comer moras y tomar leche de cabra. Y yo tendría que hacer de la bandera para mantenerte. ¡Hola, muchachos! Allí está George. ¿Qué te parece $5,000 para empezar? Tenemos una cita, amigo mío. Arthur preguntó por ti. No sabe dónde te habías metido. Yo no se lo dije. No has contestado a mi pregunta. $5,000. Adiós, Michael. Podíamos empezar con eso. ¿Tendrías que hacer de la bandera con $5,000? Siéntese. Supongo que me preguntará lo que hay detrás de mi humilde propuesta. En realidad a usted no le importa, pero ya que somos lo que pudiera llamarse compinches en un delito, le diré que la firma Bannister y Grisby está asegurada contra la muerte de cualquiera de los socios. Eso significa que si uno de nosotros muere, el otro cobrará un montón de dinero. Gracias. Ahora déjenos solos. Sí, señor. Como tantas personas que conocemos, yo no soy feliz en mi matrimonio. Y hay otra cosa también, que no deseo estar a 20 millas de esta ciudad, ni de otra cualquiera, cuando empiecen a tirar esas bombas. Michael, me han dicho que te llevemos a la ciudad. ¿Quieres una cerveza antes de irte? Estaré esperando con mi mujer en el coche. Vaya a verme a mi oficina, a última hora de la noche. ¿Para qué? $5,000. Eso puede permitir a una pareja hacer un viaje agradable. Le veré en su oficina. Muy bien. Quisiera que firmara un pequeño documento. En realidad no se trata de nada comprometedor, un mero trámite. Una simple confesión de asesinato. Por el crimen. Hasta la noche. Le espero en el acuario a las 9:00. En el acuario. Antes de que lleguen los visitantes. Si alguna vez necesitas un buen abogado, Michael, dímelo, ¿eh? Yo, Michael O'Hara, para seguir viviendo en paz con Dios, libremente hago la siguiente confesión. En la noche del 9 de agosto, o sea mañana, recuérdelo, disparé contra el señor George Grisby y arrojé su cadáver en la bahía de Sausalito. Un momento, señor. ¿Lo que está usted leyendo ha de suponerse que lo he escrito yo? Es su confesión. La manera más fácil de ganar $5,000, Michael. ¿Y por qué no lo hace usted mismo?
¿Cometer un suicidio? Yo, no sea tonto. El suicidio va contra la ley. Y nosotros no vamos a quebrantar la ley. Esto será un asesinato. Y va a ser legal. Quiero vivir, pero me interesa desaparecer. Voy a irme lejos y cambiar de nombre, que nunca se vuelva a hablar de mí. Pero eso cuesta dinero. Y no resulta fácil hoy en día. Si te buscan, acaban por encontrarte, a menos que te crean muerto. Te encuentran incluso en la isla más pequeña de los mares del sur. Allí es precisamente donde yo voy a estar. En la isla más pequeña. Le mandaré el resto después del asesinato. Quiero vivir en esa isla en paz. Y eso no será posible a menos que el mundo se convenza de que yo no existo. Ya sabe, la ley es algo muy extraño, créame. El estado de California me dará por muerto. Por oficialmente muerto. Si alguien dice que me han asesinado. Para eso le pago a usted. ¿Para asesinarle? Para que diga que lo hizo. Bueno, ¿qué le ocurrirá a usted en realidad? Desapareceré. ¿Y qué me ocurrirá a mí? ¡Nada! Ahí está el kit. Usted jura que me ha matado, pero no pueden detenerle. Es la ley, juzgue por sí mismo. No existe un homicidio a menos que encuentren el cadáver. No hay asesinato mientras no haya cadáver. De acuerdo con la ley, estoy muerto si usted dice que me ha asesinado. Pero usted no es un asesino a menos que encuentren mi cadáver. Qué tontería, ¿verdad? Dicen que este acuarium es único. ¿Quieres enseñármelo? No se me ha ocurrido otro sitio donde pudiéramos vernos. Solo vienen turistas y colegiales. Y enamorados. Oh, Michael. Rosalind. Me quieres mucho. Te quiero. ¿Sigues decidido a llevarme contigo? ¿Por qué me lo preguntas? Dime dónde iremos, Michael. Me llevarás contigo hasta la línea del horizonte. Por favor, no me atormentes. Sabré cuidar de ti. No me importa dónde sea, Michael. Pero llévame allí. Enseguida. Llévame. ¡Eh, aquí! Vamos. ¡Qué vamos, niños! ¡Vamos! Vamos, deja de mirar. No quiero que te inquietes, Rosalind. Estoy preocupada por ti. ¿Qué cosas dijiste ayer sobre el dinero? No parecías el mismo. No irás a hacer alguna tontería, ¿verdad? Me temo que sí, algo muy estúpido, desde luego. Yo, Michael O'Hara, para seguir viviendo en paz con Dios, libremente hago la siguiente confesión. Lee la última parte. Ahí se explica todo. Llegamos al embarcadero a las 10:15 aproximadamente y el señor Grisby dijo que había oído un ruido, algo sospechoso. Dijo que temía un atraco y me pidió que sacara el revólver de la guantera del coche por si acaso. Alargué la mano y saqué el revólver, pero apenas lo había cogido cuando se disparó accidentalmente. Y vi que el señor Grisby estaba cubierto de sangre. Tardé un rato en darme cuenta de que había muerto, de que yo le había matado. Pero no lo entiendo, Michael. ¿Qué estabas haciendo tú en Sausalito con George? Ahí pone que el señor Grisby quería pasar la noche en un yate y que me pidió que le llevara allí. Y allí fue donde le maté. ¿Entiendes? Con la marea que hay siempre en la bahía, no podrían recuperar el cadáver si lo hubiera. ¿No lo comprendes, Rosalind? Él no ha muerto aún. Grisby está vivo. No será asesinado hasta esta noche. Es una locura todo esto. Mi marido escribió eso y te pidió que lo firmaras tú. Es uno de los famosos trucos de Bannister. No, ha sido idea de Grisby. Por alguna razón que desconocemos, el señor Grisby quiere desaparecer. Y esto lo ha preparado él para que le den por muerto. No te quepa duda de que en todo esto hay algo más, Michael. No sé el qué, pero hay algo más. Es una trampa, no lo dudes. Te reúnes con George esta noche, como él lo ha dispuesto. Vas con él a Sausalito y haces esa cosa absurda que te ha pedido que hagas. Siempre que no haya una víctima, todo va bien. Pero George no es tan imbécil como aparenta. Y yo juraría que mi marido está detrás de todo esto. Oh, Michael, dime por qué te has metido en este lío. Por eso, porque soy imbécil. Deliberadamente imbécil. Y estos son los peores. ¿O no lo sabías? Sí, Michael, vida mía. Lo sé.
No creo que haya nadie en casa. Solo Brum. El señor Bannister está en la ciudad y la señora Bannister me parece que ha ido al cine. Será mejor que me espere en la cocina. De acuerdo. Haga un poco de café, lo necesitaremos. Tengo que ocuparme de algunas cosas. ¿Y bien? Me pregunto si soy el único enterado de sus relaciones. ¿Con quién? Nadie parece haberse dado cuenta de cómo la aprecia. Eso es lógico que valga algo más, pero lo dejaré en el mismo precio. ¿Qué es lo que vende? El silencio, eso es lo que vendo. Pero soy un tipo muy curioso. Descubro cosas. Una tarde pasaba por Sausalito. Oí una breve conversación en México. Descubrí el curioso engaño de usted. Supongo que no querrá que diga nada acerca de su propósito de acusar a Michael. Sí, acusarle de un asesinato que usted va a cometer. Bueno, ya hablaremos de eso mañana, ¿eh? Cuando usted finja haber muerto y alguien que los dos conocemos esté muerto de verdad. No, gracias, señor Grisby. Ajustaremos el precio ahora mismo. Muy bien, Brum. Si insiste. ¿Qué hace? Hola, Michael. Lo siento, conduzca usted. ¿Estaba disparando su revólver? Sí, perfeccionando un poco mi puntería. Eso es lo que va usted a decir, ¿verdad? Cuando dispare el revólver en el embarcadero. La gente saldrá del bar a ver lo que ha pasado. Y usted dirá, solo estaba perfeccionando mi puntería. Naturalmente se supone que me habrá disparado a mí. Y luego, cuando nadie esté mirando, simulará que ha arrojado mi cadáver al agua. ¿Comprende, amigo mío? ¿Hay algún herido? Menudo golpe se han dado, ¿eh? Sí. Bueno, creo que fue culpa nuestra. Tenga mi tarjeta. Háganos saber si ha habido algún desperfecto. Los desperfectos los tienen ustedes. ¡Eh, vale. Mírese la mano! No, no es nada, amigo, de veras. Está bien, vamos. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós. Se ha fijado bien en nosotros. ¿Cómo dice? Me refiero al camionero. Será un buen testigo. ¿Qué? Declarará que nos vio antes del asesinato. ¿Qué le ocurre? Me han pegado un tiro, señora. Llamaré a un médico. Ya lo hice. Lo malo es que el médico llamará a la policía. Y la policía querrá saber quién fue el que me disparó. No se preocupe, le cogerán. Va a haber un asesinato. Esta vez no será un asesinato fingido. Alguien morirá. ¿Se refiere? Sí, a su marido. Quizás sea él el que va a morir. ¿Qué? Sí, podría ser. Lo mejor es que vaya a su oficina. Si desea hacer algo. ¿Qué hace ahora? Manchando de sangre el suelo del coche. ¿De mi sangre? Resulta perfecto. Si usted me dispara, tiene que haber sangre, ¿entiende, amigo? Bueno, cuando vuelva al garaje, trate de limpiar estas manchas de sangre. Parecerá que he intentado destruir las pruebas, comprende, pero procure no hacerlo tan bien que no puedan analizar la sangre. Solo trate de limpiarlo un poco. Ahora vamos, coja el revólver, está en la guantera. Bien, ande, vamos. Tenga mucho cuidado de que la gente del bar le vea bien. Harán preguntas sobre el disparo. Usted diga que estaba perfeccionando su puntería. Espere a que la lancha motora se haya alejado, ¿entendido? ¿A dónde va? Deme esa gorra. ¿De qué se ríe? Espere y verá. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es?
hace con ese revólver? Solo estaba perfeccionando mi puntería. ¿Y a dónde va con él ahora? Está borracho. Como una cuba. San Rafael, por favor. Debe San Rafael. Quiero hablar con la señora Bannister. ¿Qué? Soy Brum. ¿Quién? Vaya a la oficina. Calle Montgomery. Le han engañado. Grisby no quería desaparecer. Solo buscaba una coartada. Y era usted. Usted es la víctima. Grisby ha ido allí a matar a Bannister. Ahora. Oiga. 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 ¿Llego tarde? ¿Para qué? Para salvar al señor Bannister. ¿A quién? Arthur Bannister. ¡Identifíquese! ¡Eso es sangre, ¿verdad? ¡Dilo que sangre! ¡Sí! ¡Por favor! ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¡Responda! ¡Michael O'Hara! ¿Quién le ha pasado al señor Bannister? ¡Identifíquese! ¡Quiero saber qué le ha pasado al señor Bannister! Yo, Michael O'Hara. Sigue, Joe. Yo, Michael O'Hara. ¡Ah! ¡Eres tú, Michael! Dime, ¿preguntabas por mí? Libremente hago la siguiente confesión. En la noche del 9 de agosto disparé contra George Grisby. ¿Grisby? Y le maté. Entonces no le han asesinado a usted, sino a Grisby. Hola, cariño. ¿Sabes ya la noticia? George ha sido asesinado. Le encontraron aquí en la calle con la gorra de Michael en la mano. Michael va a necesitar un buen abogado. Bien, yo tuve la culpa. Pero así es como me metí en el lío. Así de absurdo todo. Empecé a preguntarme si no habría perdido el juicio. Habían detenido al hombre que no debían detener. Habían matado al hombre que no debía morir. Grisby estaba muerto. Y Brum también. ¿Y qué pasaba con Bannister? Iba a tomar mi defensa en un proceso en el que me jugaba la vida. Se me acusaba de un par de asesinatos que yo no había cometido. O yo estaba loco, o lo estaban los demás. ¿Conoces a mi socio, el señor Shealy? Encantada. Él te ha conseguido un pase para la prisión. Está en este mismo edificio. ¿Quieres que te acompañe? Prefiero ir sola. De acuerdo, Shealy. Le veré en la oficina. Está bien, señor Bannister. Perdón, señora. Así que quieres ver a solas a Michael. Fue idea tuya. Buenos días, Bannister. Buenos días, juez. ¿Sigue su hijo en el hospital? Está en casa desde el martes. Me alegra mucho, juez. Gracias. ¿No fue idea tuya? ¿Qué decías, Elsa? No te escuchaba. ¿No fue idea tuya? ¿No ha sido idea tuya salvar a Michael de la cámara de gas? Y tú eres el único que lo puede conseguir. ¿Tú crees? Hola, Galloway. Hola, Bannister. ¿Qué tal va eso? ¿Conoces a nuestro fiscal del distrito? Encantada, señor Galloway. Señora Bannister, Fassbender. Yo era socio del hombre asesinado. La otra víctima era mi criado. Si yo defiendo a Michael, cualquier jurado se imaginará que tengo motivos para creer que es inocente. ¿Y tienes motivos para creer que Michael es inocente? Creo que Galloway va a decir que Michael llevó el cadáver de George a la ciudad en nuestra motora. Pero él no lo hizo, podemos probarlo. George no pudo cogerla. ¿Por qué no? Bueno, ¿cómo regresó? ¿A dónde? Al yate, naturalmente. La motora no pudo marchar por sí sola. O quizá la condujo el fantasma de George, o volvió arrastrada por la corriente. No, cariño. Michael tendrá que declararse homicida con atenuantes. Tú puedes demostrar que no lo hizo con su revólver. Ya sabes que George no fue asesinado con el revólver de Michael. El revólver con que fue asesinado George no ha sido encontrado, así que no podemos demostrar que Michael no disparó contra él. Y Brum fue asesinado con el revólver de Michael. No. Te aseguro que Michael va a necesitar todo lo que el más grande abogado vivo del país pueda hacer por él. Nuestro buen fiscal del distrito ha construido un estupendo argumento. El camionero, el dueño gordo del bar del muelle, todos son testigos eficaces y él sabrá cómo manejarlos. Y además existe esta insensata confesión. Pero Michael tiene una explicación. ¿Una explicación? ¿Te parece divertido? ¿Divertido? ¿Te refieres a ese cuento de que George contrató a Michael para matar a George? Para fingir que le había matado. ¿De veras? ¿Por qué iba a querer George desaparecer?
Michael dijo algo acerca de un seguro de asociación. ¿Cómo? Seguro de asociación. Que él, George, deseaba cobrar. Sí, sí. Y él, George, quería que todo el mundo le creyese sí. muerto. Muerto para poder cobrar el seguro. Sí. Pero si estaba muerto, ¿cómo iba a poder cobrarlo? No, cariño. Si tu irlandés no quiere ir a la cámara de gas, tendrá que confiar en mí. Pero tú... ¿confías en él? En lo que se refiere a mi esposa, no. Quieres estar seguro de que no se salvará, ¿verdad? Recuerda que nunca he perdido un caso. Además... mi mujer podría pensar que es un mártir. Tengo que defenderle. No me queda otro remedio. Ni a ti tampoco. Hola. La cosa está fea para mí, ¿no es eso lo que dice tu marido? Aparte de todo, Arthur es un abogado maravilloso. Tienes que confiar en él, Michael. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que confiar en él? Porque es tu única oportunidad. Porque yo lo quiero. ¿Habrá algún motivo para ello? Michael, ¿por qué mataste a Broome? ¿Qué? No temas decírmelo, por favor, solo quiero saberlo. Pero si fue Grisby quien mató a Broome, y era él quien iba a matar a tu marido. ¿Yo os matara a Arthur? ¿Y qué iba a salir ganando con eso? Por un lado, él no podía conseguir el divorcio. ¿Qué? Por eso quería a Grisby que le creyera el muerto, para poder huir de su mujer. ¿Su mujer? Pero eso es imposible. ¿Por qué? George no tenía mujer. Era soltero. Señora Bannister, le he guardado un asiento. Por favor, caballeros, ¿quieren hacer sitio? Todo lo que nos ha dicho hasta ahora. Gracias. Siéntese. Él solo quería ver cómo es. Siéntese, siéntese. ¡Protesto! La pregunta exige una operación de cerebro de la gente. Se admite la protesta. Muy bien, con objeto de ahorrar tiempo seguiremos, ya que estoy seguro de que el agente Peters está impaciente por volver a su casa con su mujer y sus hijos antes de incorporarse al servicio. Veamos, agente Peters, aparte de las manchas de sangre, ¿la ropa estaba seca? Sí, señor. Estaba seca. Sin embargo, el acusado ha dicho en su confesión que arrojó el cadáver a la bahía. Señoría, el fiscal no está interrogando, sino aventurando suposiciones. Eso no es cierto. Propongo que se declare el juicio. Solo basándome en que el jurado está predispuesto en contra. Estas son las piruetas jurídicas del gran Bannister para ganarse a la concurrencia. El fiscal del distrito empieza a ponerse impertinente. Cuando ustedes, caballeros, terminen su discusión, ya me dirán quién ha ganado. Entonces decidiré. Protesta admitida. Interrógale, señor Bannister. No, no le interrogaré. Excepto... sí. Agente Peters. No deseo apartarle ni un minuto de su mujer y de sus hijos. Yo también, como el fiscal del distrito, siento un profundo respeto por la vida familiar. Pero quisiera hacerle una pregunta. Agente Peters, ¿tiene usted mujer e hijos? Pues... no. Gracias. Puede retirarse. Llame al siguiente testigo. Convoco... a Arthur Bannister. No deja de ser extraordinario, señoría, que un abogado defensor suba al estrado de los testigos. Pero estoy seguro de que mi cliente no pondrá ninguna objeción. No puede hacer que Bannister declare en contra de su propio cliente. ¿Qué ocurre? Este proceso es cada vez más delirante. Por favor. Señoría, no daría este paso si hubiera medios más eficaces para establecer la prueba que pretendo presentar. Con el permiso expreso de mi cliente. El señor Bannister subirá al estrado. En mi vida había visto cosa igual. Siempre pensé que era muy hábil. No hay muchos como él. Debe ser un gran abogado. Sí, eso dice todo el mundo. ¿Crees que ganará? Es posible. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Diga su nombre. Arthur Bannister. Gracias. Señor Bannister,
¿Es usted un miembro del foro? Lo soy. ¿Y lo ha sido durante cierto número de años? Exactamente. ¿El acusado Michael O'Hara trabajaba como miembro de la tripulación de su yate? Sí. ¿Parecía contento con su trabajo? Perdón, ¿cómo dice? Como me ha dado usted la espalda... ¿Que si parecía contento con su trabajo? Lo razonable. ¿Ha escrito la respuesta? Lo razonable. ¿En realidad no amenazaba con dejarlo? Sí. ¿Sabía usted, señor Bannister, que inmediatamente después de los... que inmediatamente después de los asesinatos encontramos las maletas preparadas y todo arreglado y dispuesto para una marcha inmediata? Sí. Bueno, en su experiencia como abogado, ¿no significaría esto premeditación? El fiscal está otra vez aventurando suposiciones. Premeditación y propósitos claros de huida. Suposiciones y sacando conclusiones. No estoy sacando conclusiones. Sí, está sacando conclusiones. Bien, caballero. Lanzando preguntas ambiguas para influir. Preguntas ambiguas. Señoría, yo creo... Me temo, señoría... Que anule el juicio. Petición desestimada. Protesto. No haré más preguntas. ¿Sería tan amable, señoría, de explicar al jurado que ya que el fiscal me ha convocado como testigo, tengo derecho, como abogado defensor, a interrogarme a mí mismo? He aquí una nueva prueba de las argucias judiciales del persuasivo señor Bannister. El jurado queda enterado. Pregunta. Señor Bannister, ¿el acusado dijo algo sobre por qué había aceptado el trabajo? Respuesta. Sí, señor Bannister. ¿Ha recordado el señor Bannister que el señor Bannister tuvo que acudir a la sala de contratación de marineros y utilizar su fuerza de persuasión para convencer al acusado de que aceptara el empleo? Pregunta. ¿Puede decirnos algo más, señor Bannister, que sea de interés para esta investigación? Bueno, el muchacho me pareció aseado, valiente, despierto, honrado, trabajador. Pregunta. Bueno, señor Bannister, por favor, conteste a la pregunta sí o no. ¿Se le ocurre algo más que sea de interés para esta investigación? Respuesta. No. Está bien. Gracias, señor Bannister. Señoría, tengo aquí una citación para un testigo que se encuentra en la sala. ¿Puedo ordenar al alguacil que le convoque? Alguacil, adelante con la citación. Que comparezca la señora de Arthur Bannister. No puede hacer eso, ¿verdad? Bueno, ¿quién ha dicho que puede? Levante su mano derecha. ¿Jura solemnemente que en su declaración dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Diga su nombre. Señora de Bannister. Señora Bannister, ¿ha tenido alguna vez guardianes para proteger su casa o el yate en el que acaba de hacer un crucero? No. ¿Por qué? Nosotros nunca lo creímos necesario. No tiene usted hijos, ¿verdad? No tengo hijos. No tiene hijos. Así que nunca se ha sentido preocupada por los raptores de niños. ¿Me equivoco? No se equivoca. ¿Había un hombre empleado en su casa y en el yate de su marido llamado Sidney Broom? Sí. ¿Conocía al señor Broom desde hacía años? No. ¿Se sorprendería usted mucho, señora, si le dijese que el detective contratado por su marido para casos de divorcio era Sidney Broom? El hombre que estaba empleado en su casa como mayordomo y en el yate de su marido como camarero y que después fue asesinado... ¡Protesto! ¡Niego la defensa! ¡Orden! ¡Orden! No se trata de que... ¿Niego la defensa que el mayordomo Broom era el detective Broom empleado por él en diversos casos? Señora Bannister, ¿puede pensar en otro motivo por el que su marido quisiera contratar a un detective de divorcios que no sea el de vigilarla a usted? ¡Protesto! Se admite la protesta. ¿En realidad lo discutieron usted y su marido sobre las muestras que usted daba de estar enamorada de Michael O'Hara? En absoluto. ¿No es cierto que el acusado O'Hara le hizo la corte y le dijo que estaba enamorado de usted? Siempre fue muy respetuoso. Continúe, señora Bannister. Siempre fue respetuoso. Y creo
que me tenía afecto. ¿Podría decirme cuál es su definición del afecto, señora Bannister? En realidad, usted y Michael O'Hara se han besado, ¿no es cierto? Para citar una ocasión, fueron vistos en el acuarium de esta ciudad, besándose. ¡Niega esto! No. No haré más preguntas. Pregunte usted, señor Bannister. No voy a interrogar. El Departamento de Estado se ha negado a hacer comentarios. Mientras tanto, aquí en San Francisco, el caso del irlandés Michael O'Hara, conocido agitador portuario, cuyo proceso por el asesinato del señor George Grisby ha ocupado los titulares desde hace varias semanas, sigue sin resolverse y un abogado reunido durante 7 horas no ha hecho público. ¿Cuánto tiempo suelen tardar? Nunca se sabe exactamente. Perdone, señoría. ¿Qué? El jurado sale ya. Oh, gracias, agente McNulty. A propósito, ¿qué te ha estado diciendo Elsa? ¿O te imaginas que no me he enterado de que ha venido a verte? Me pidió que confiara en usted. Pero tú no confías. El jurado tiene ya su veredicto, señor Bannister. ¿Por qué? Sé que a usted le gustaría que me condenaran. Ahora que ya es demasiado tarde para que me rechaces como defensor, te lo diré. Este es un caso que me ha gustado perder. Iré a verte a la Casa de la Muerte, Michael. Todos los días. Nuestras conversaciones serán muy jugosas. Voy a pedir un retraso en la ejecución y espero que me sea concedida. Quiero que vivas lo más posible antes de desaparecer. Está usted muy seguro de lo que dice, ¿verdad? Sí, muy seguro. Sé que vas a ir a la cámara de gas. No lo asegure. Conozco al asesino. Sé quién mató a Grisby. Michael. Damas y caballeros del jurado, ¿han formulado ya su veredicto? ¡Cuidado! ¿Qué haces? ¿Qué significa esto? ¡Ah! ¡Hombre! ¡Detiene a todo el niño! ¡Llévele a mi habitación! ¡Vamos, detente! ¡Que alguien vaya a buscar un médico! Acabo de llamar a un médico por teléfono. Vendrá inmediatamente. ¡Necesitamos damas aquí allá afuera! ¡Cuidado, manténgale en pie! Según he creído entender, no le pasará nada si procuramos que se mueva. ¡Contengan a la gente! El doctor ha dicho que si se duerme, se acabó. ¿Qué se acabó? ¿Cómo que se acabó? Yo necesito el control de todo esto. ¿Sabe, señor juez? Tenerlo de hablar con los periodistas. No, usted no intentará hablar. ¡Silencio! ¡No se mueva! ¡Retírese! ¡Fassbender! Vamos a mi despacho. Tengo que preparar una declaración. ¡Eso es, Harry! ¡Que siga andando! Disponen de media hora, señores. Les acompañaré a tomar algo. ¿Seguro que es Mike? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que pensar en algo. Ah, ese es el jurado del juicio que se está celebrando en la sala de enfrente. Por favor, no comenten el caso fuera de la sala del jurado. ¡Por allí!
¡Va por allí! ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha ocurrido aquí? Agente Fishbein, levántese del suelo. Quiero un informe completo sobre su comportamiento. ¡Eso es! ¡No, no, no! ¡No quiero fotografías! Esa mujer es muy simpática, pero yo creo que ha robado las joyas. El ser jurado tiene una gran responsabilidad. ¡Eh! Se les ha rogado que no hablen del caso. Que no vuelva a ocurrir otra vez. ¿Entendido? ¡Elsa! Allí. Por favor, ¿le ha visto por aquí? Ha entrado en el teatro. Buenas noches. Una entrada. Sí. Gracias. Tenga. Pase, por favor. ¿Dónde está? Venga. Con la casa del Lifón. Hola, Li. Diga, yo soy Lifón. Necesito tu ayuda. Te mandaré dos hombres. Ven aquí, yo me ocuparé. ¿Qué lo hiciste, Mike? Yo no lo hice, no soy culpable. A las pastillas, te refieres a las pastillas. Te vi pidiéndome que me las tragara, pidiéndomelo con los ojos, pero no querías que me las tomara todas. Tiré algunas, pero no las suficientes. Tomé demasiadas pastillas, estoy mareado. ¿Y ahora qué? Tengo que encontrar una cosa. No sabes que te cogerán. Me desmaye. ¿Dónde crees que puedes ocultar? El revólver. ¿El revólver? ¿Qué revólver? Con el que mataron a Lee, eso probará mi inocencia. Bueno, he telefoneado a Lee, a nuestro criado Lee. Estamos tratando de encontrar un sitio donde llevarte. Ahora espera aquí, finge que estás viendo la obra. La policía. No te muevas.
No te muevas tú. Te he dicho que no te muevas y hablo en serio. He encontrado el revólver. Tú eres la asesina. Tú mataste a Crispy. Vamos. Tenía razón. Ella era la asesina. Ella mató a Crispy. Y ahora iba a matarme a mí. Su criado Lee y sus amigos me sacaron afuera a la oscuridad y me escondieron donde pudiera estar a salvo de la policía, pero no de ella. Uno de los chinos trabajaba en un parque de atracciones. Un parque de atracciones vacío es un buen escondite. Estaba cerrado por toda la temporada. Y ella quería que yo estuviera escondido. Bueno, fui a la casa de los locos y por unos momentos pensé que allí el loco era yo. Después de todo lo ocurrido, me había familiarizado con la locura. Sin embargo, mi lucidez se conservaba intacta en un punto. Ella. Había planeado matar a Bannister. Ella y Grisby. Grisby lo iba a hacer a cambio de una parte del dinero de Bannister. Eso es lo que Grisby creía. Pero naturalmente ella tenía la intención de matar a Grisby también después de haberse servido de él. Pobre idiota charlatán. Nunca llegó a conseguir su dinero. Fue y mató a Brum, y aquello no formaba parte del plan. Brum pudo haber ido a la policía antes de morir. Y si la policía empezaba a sospechar de Grisby y le hacían hablar, acabaría contándolo todo y el plan de ella habría fracasado. Así que para hacer callar a Grisby tenía que darse prisa y yo le serví en sus planes. Y será menos probable que nos oigan. Yo pensaba que solo querías matar a tu marido. ¿Por qué no tratas de comprender? En principio, George tenía que ocuparse de Arthur. Pero por torpeza, por estupidez, mató a Brun. Después de saberlo yo, ya no me podía fiar de él. Tenía que matarle. ¿Y yo? Bueno, podíamos haber huido juntos. Hacia la línea del horizonte, ¿no? ¿Tú y yo o tú y Grisby? Te quiero. El que se deja guiar por sus instintos mantiene hasta el final su fe en la vida. Pero no has encontrado nunca un criterio más puro. No. Sabía que os encontraría juntos. Si no hubiera sido así, podría haber seguido haciéndote el juego. No lo sabías, pero tú planeaste que te siguiera. Has estado bebiendo. Imagino que crees que si me asesinaras aquí, tu amigo el marino cargaría con la culpa y te quedarías libre para gozar de mi dinero. Bien, cariño, tú no eres la única que quiere que yo muera. Nuestro buen amigo, el fiscal del distrito, está impaciente por abrir una carta que le he dejado. La carta cuenta tu tenebrosa historia. Así que cometerías una estupidez disparando ese revólver. Esos espejos, es difícil decirlo. Me estás apuntando a mí, ¿verdad? Yo te estoy apuntando a ti, cariño. Naturalmente, matarte a ti es matarme a mí. No hay diferencia. Pero, ¿sabes? Estoy bastante cansado de los dos. Para ser tan inteligente, has cometido muchos errores. Deberías haberme dejado vivir. Vas a necesitar un buen abogado. Él y Dios. Y ahora yo. ¿Cómo lo estoy?
tiburones enloquecidos con su propia sangre, devorándose entre sí. Es cierto. He cometido muchos errores. Dijiste que el mundo era malo y que no podíamos huir de su maldad. Y tenías razón, pero creías que podríamos luchar contra ella. No, debemos negociar con la maldad, pactar con ella. La maldad ha negociado contigo y ha impuesto sus condiciones. Se puede luchar, pero ¿de qué sirve? Adiós. ¿Quieres decir que es imposible ganar? Sí, es imposible. Saluda a la línea del horizonte. Tampoco podemos perder si abandonamos. ¿Y tú no piensas perder? Esta vez no. Oh, Michael, tengo miedo. Michael, ven aquí. Michael, por favor, no quiero morir. ¡No quiero morir! Fui a llamar a la policía, pero sabía que ella habría muerto cuando llegaran allí. Y yo quedaría libre, no por Bannister, sino por el fiscal del distrito. Me declararía inocente. ¡Qué palabra, inocente! Estúpido es más apropiada. Todo el mundo hace el idiota por alguien. Solo envejeciendo es posible librarse de las complicaciones. Así que me parece que voy a intentarlo. Tal vez viva tanto que llegue a olvidarme de ella. O quizá muera sin haberlo conseguido.